En teoría, haciendo caso a los plazos que son, tenemos establecidos para que se pueda demostrar que la vacuna es segura y que la vacuna es eficaz, en el mejor de los casos estamos siempre hablando de 12 meses, quizá 18 meses. Pero si esta enfermedad avanza de forma rápida, también avanza de forma muy rápida el conocimiento. Y, por otra parte, la información. Se lo digo porque ayer y hoy han salido dos noticias de que en China ya estaban a punto de ensayar la vacuna. Esto es una si, si fuera una noticia sería la noticia mejor, independientemente de cómo acabe este prototipo de vacuna. Pero es extraordinaria la rapidez, tanto una compañía norteamericana que dice que también cree tener un compuesto que puede acabar siendo una vacuna. Estos son buenas noticias, pero son noticias del primer capítulo. Eh, la historia de la vacuna debe tener seis o siete capítulos como mínimo, si es segura, si es eficaz, cómo la vamos a administrar, cómo se va a fabricar, las garantías de calidad, cómo la damos. Estos capítulos no se pueden saltar, no se puede leer el final de la novela porque la vacuna se pone a personas sanas y por lo tanto tenemos que garantizar que no produce ningún daño y que protege de esta enfermedad. ¿Tendremos vacuna? Creo que sí. ¿La tendremos para esta temporada? con toda probabilidad no.